Espero se encuentren muy bien. Hoy la receta de hoy va a ser unas enchiladas mineras. Les voy a empezar a enseñar cómo va a ir poco a poco el procedimiento. Es una receta económica, muy sabrosa y sí es un poquito laboriosa, pero es muy económica y muy rendidora. Entonces, por ahorita yo ya puse a cocer unas papas, que es lo que va a llevar nuestra receta del día de hoy, unas papas, y vamos a poner a cocer chiles guajillo y chile alpuya, que yo compré 15 pesos de los dos, así los pedí, y con eso me va a ser suficiente para la receta del día de hoy. La verdad es que esto rinde demasiado y queda muy sabroso. Bueno, amigas, hoy vamos a comenzar a preparar las enchiladas mineras que les había comentado. Vamos a comenzar por preparar primero las papas que ya tengo cocidas. Ya tengo un sartén con aceite caliente. Las vamos a poner las papas. Le vamos a agregar los ingredientes que aparece al inicio del libro. Le vamos a agregar la cucharadita de ajo molido y la cucharada de cebolla molida. 2 cucharaditas de consomé en polvo y un poquito de sal, muy poquito porque yo las papas ya las cocí con sal. Las vamos a revolver para que se le impregne todos los ingredientes que lo van a llevar a que se sazone. Estas papitas las vamos a acompañar con estas enchiladas mineras. Estas recetas que yo les voy a compartir son recetas económicas en las que, pues la verdad, como amas de casa y diario batallamos y tenemos que hacer rendir el gasto, pues por eso me gusta compartirles estas recetas. Yo me gasté un aproximado entre 100 y 120 pesos en hacer estas enchiladas, pero la verdad es que rinden bastante bien. Le voy a poner una cucharadita de mantequilla a las papitas para que tenga un sabor diferente. 2 cucharaditas de margarina. Dejamos a que estas concentren todos sus sabores y comiencen a freír, moviéndoles constantemente para
para que no se peguen y se pongan parejitas. Ahora vamos a proceder a moler el chile que yo serví durante 10 minutos. Lo vamos a moler para la salsa de las enchiladas. Este es chile guajillo. Yo compré de los dos, el que pica y el que no pica, para que equilibre lo picoso de las enchiladas. La cebolla, los dientes de ajo y suficiente orégano. Esta salsa lleva suficiente orégano porque es la que le da el sabor a las enchiladas mineras. Así que les digo, las papitas ya están quedando, como ya estaban precocidas, pues ya nada más las estoy sazonando un poco. Hasta les voy a poner un poquito de orégano. Me pasó decirles, muy poquito, nada más para sazonarlo, y el resto se lo agregamos a la salsa que vamos a moler. Le agregamos aproximadamente lo de un vaso de agua para que se licue, porque esto suele espesarse, y vamos a moler. Bueno, ya quedó nuestra salsa molida. A veces suelo colarla, a veces no. No varía mucho la diferencia, simplemente que a veces a muchas personas no les gusta la consistencia, a veces el pellejito del chile que sale. Entonces, pero no afectan tus enchiladas. También se me pasó decirles que le pueden agregar la salsa en el momento que están licuando la sal. Perdón. Al momento de licuarla. La salsa, ahí mismo le incorporan la sal para que todo se mezcle de una vez. Ya cuando la tenemos aquí, le agregamos un poquito de agua para que esto se enjuague. Ya tenemos la salsa, tiene que quedar en una consistencia no tan espesa, un poquito líquida, así. Quedó, ya la probé de sabor, quedó muy bien. Como les comentaba, el queso es opcional. Yo en este caso, como es una receta económica, rendidora y ahora que se adapte a su presupuesto, yo compro queso rallado, pero puede ser queso panela, del queso de su preferencia. Le voy a agregar cebolla picada, que en sí las enchiladas van combinadas así, con el queso con cebolla. Como les comento, hay muchas personas que no les agrada la cebolla, entonces, pues si gustan, no se lo agreguen. Mezclan muy bien la cebollita con el queso, igual esta ayuda a que esto rinda un poco más. Si creen que se pasaron de cebolla, pues le agregan un poquito más de queso. Y la cebolla también es opcional, si gustan le pueden poner muy poquita, si gustan no le agreguen. Bueno, ya quedó el queso preparado, así queda con la cebollita. Ya tenemos la salsa, las tortillas, de preferencia que estén frías, y les voy a enseñar a prepararlo. Lo único que sí les advierto que este guisado sí se salpica demasiado, ¿okay? Le agregamos aceite al sartén que ya está caliente, muy poquita. Así es que si ven de pronto que la cocina se ve toda salpicada por la salsa. Okay. Bueno, vamos a poner la enchilada. La verdad, como les comentaba, esta receta ha sido durando bastante. Y no se gasta mucho y queda muy deliciosa. Yo, por ejemplo, me compré nada más 15 pesos de chile guajillo, 15 de papas,
un kilo de tortillas, un cuarto de queso rallado. Puse cebolla, que es la que ahorita está un poquito cara, pero con una y media es suficiente para nuestro guiso. Compré media lechuga también. A veces de lo mismo que nos va quedando de algunas otras comidas que ya hicimos un día anterior, las podemos adaptar para otro tipo de guisados. Eso nos ayuda también como amas de casa a economizar un poco. Ya se me pegó, quedó muy bien, le voy a dar la vuelta. Estas enchiladas yo las conozco como mineras, pero muchas personas las conocen como potosinas, entonces la verdad no sé cuál sea el nombre verdadero, pero la verdad están muy ricas. Y así queda doradita nuestra enchilada. La sacamos. Mientras le vamos poniendo un poquito de aceite al sartén para seguir con la siguiente. La bañamos. Esto de preferencia va con las manos previamente limpias, porque sí, es de batirse. Ya que tenemos la tortilla frita, le vamos a poner el queso que ya preparamos, suficiente, y la vamos a doblar. Así es como están quedando nuestras enchiladas mineras o potosinas, como les gusten llamar. Yo les recomiendo que por favor tengan un sartén que tenga teflón o que no se pegue tanto, porque estas, si no las sabe uno preparar, la verdad es que si se pega, se rompe y se hace un batidillo y te fastidias y no te va a salir. Entonces, de preferencia que sea un sartén que tenga teflón y que no pegue las cosas. Yo ya tengo mis enchiladas listas, las voy a presentar. Así es como están quedando nuestras enchiladas. Les ponemos sus patitas al lado. En vinagre, y así es como quedan nuestras enchiladas mineras. Si gustan, le pueden agregar, no sé, unas rodajas de aguacate, un poco de crema, pero así es como quedan nuestras enchiladas. ¿Okay? Espero que les guste este nuevo video, las preparen, la verdad es que son muy económicas, se las recomiendo. Pues no sé, me gustaría más más bien quiero agradecerles a todas las que me están apoyando en este momento, de que me están compartiendo, de que me están viendo mis videos, y muchas ahorita me están preguntando de mis recetas, y la verdad eso me da mucho gusto, que todavía me pongo muy nerviosa, porque yo soy nueva en esto de la tecnología y de las redes sociales, pero bueno, espero que les guste esta receta, las comparto con ustedes, que como yo somos amas de casa y ya tenemos que batallar con la economía, hacer rendir el gasto, y ver algo que sea nutritivo, rendidor y sabroso. Entonces, les traeré más recetas, espero que me sigan. Y pues bueno, muchas gracias por todo y hasta luego. Miren, yo les estoy poniendo un poquito de aguacate para decorarlas nada más, pero en sí aguacate no lleva, es al gusto. Las papas igual, muchas personas las preparan zanahoria con papa, yo nada más las hago con papa porque la verdad a mí no me gusta mucho con zanahoria la mezcla. Pero así las acompañaría yo. Espero que sea de su agrado ahora sí, que compartan este video, y me dio mucho gusto haber compartido una receta más con ustedes, y ojalá y esta receta la saque de algún apuro, ¿sale? Ok, pues muchas gracias por todo, espero que me sigan mucho, que me compartan y que, pues no sé, que les gusten mis recetas.